denunciar un caso de conspiración contra el poder de su majestad. ¿Una conspiración? Explíquese mejor. ¿Quiénes participan en ella? Hijo Leonardo, ha sido víctima de los enredos, de los vicios de una mujerzuela. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con una conspiración? Leonardo, en su debilidad por esa traidora, ha colaborado indirectamente en sus malvados propósitos. En efecto, ha dado refugio prófugo de nuestra justicia hasta ahí ha llegado su delito. Comienzo a ver claro, aunque pienso que la última palabra la dirá esa hoja que tiene usted en la mano. El proceso debe mantenerse en silencio, que no llegue a oídos de mi marido, mucho menos de mi hijo. Pido además que se exonere a él de toda culpabilidad, ya que es gracias a él que llega indirectamente esta noticia a su excelencia. De acuerdo. Una última petición. Quiero que esa malvada se la lleven lejos. Lejos. Hay cárceles en lugares lejanos. Temo un escándalo que pueda echar a perder este matrimonio. O tal vez se le pueda desterrar. O encerrar en una casa de enfermos mentales. No sé, no sé. Pero que se vaya lejos. ¡Lejos! Lo que me pide, señora, rebasa los límites de la apariencia legal. Usted es buen conocedor de las leyes. Conoce también que nuestra hacienda tiene una excelente dotación de esclavos. Nuestro capital es poderoso, excelencia. Disponga de los antojos. Yeah.
apresado a Jesús María. Uribe fue detenido. Nos ha traicionado. ¿Qué? Y todavía lo preguntas. ¿Quién sino él, Leonardo? Solo él sabía de nosotros y de Jesús María. ¡Él! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No vaya! Pero no importa, haremos justicia al precio que sea.